Piscis en mi corazón. La oposición con Saturno, que Saturno a veces nos trae así como ciertas situaciones ahí con tu carta natal, con tu espiritualidad y todo lo demás, habla más bien de que empiezas a fecundar. No estoy hablando de un embarazo, estoy hablando de que hay algo que es muy propicio para ti y es en lo económico, ¿no? Empiezas a nacer, empiezas a obtener la búsqueda y más que todo también los valores, ¿no? Los valores tan importantes que has ido como adquiriendo, asumiendo con la familia, con los hijos, con el empleo y todo lo demás. Aunque a veces estás así como muy alterada y no quisieras ir a trabajar más. Pero mira, yo creo que es cuestiones económicas, ¿no? Yo creo que es cuestión de pensar muy bien que hay situaciones que se nos escapan de la mano y queremos resolverlo todo de un solo golpe y la vida no se trata de resolverlo todo de un solo golpe. Entonces, libérate un poco de esa sobrecarga que tienes. Hay problemas con la cervical, esto puede ser pequeños problemitas que ya se te vienen dando una tendencia del pasado, por una caída, por un golpe, por un pequeño accidente que sucedió. Entonces es muy importante que cheques esa parte, ¿no? Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.